Hola muy curiosos, en este siguiente vídeo vamos a hablar de la genética de las células procariotas y de todos los intercambios que llevan a cabo para poder tener diversidad. Vamos a ello. Tenemos por ejemplo el desarrollo de, del descubrimiento del DNA que fue fundamental con el desarrollo de la desoxirribosa y las bases ACTG, es decir, adenina, citosina, timina y guanina y la conformación de la doble hélice para luego dejar por supuesto una cadena monocatenaria que sería el RNA o ARN que presenta un azúcar de ribosa con las bases de adenina, citosina, guanina y uracilo en vez de timina y esa conformación es la que nos permitió posteriormente pasar a como he dicho antes a la formación de las proteínas vale se acaba dando al final una serie de procesos para poder conformar este tipo de de formaciones un poco más complejas según va avanzando la evolución. También tendríamos un proceso de eh, no solamente um, paso desde el ADN hasta la RNA o ARN, que sería ese paso que nosotros denominaríamos como la transcripción. Para los que no sepáis qué es, pues la transcripción es básicamente el paso de... Eh, ese ADN a ARN, pero cómo se hace? Pues hay unos promotores que son las regiones del DNA en las que se diferencian eh, concretamente unos 10 pares de bases del inicio de la transcripción, que es lo que llamamos la caja tata, que es la t A T. -A -A -T. Y menos de 35 que es la TTGA CA. Cuanto más parecido hay entre estas secuencias, de entre menos y 10 y menos 35 normalmente, suelen ser más fuertes los promotores. En cualquier caso, la idea para que se produzca una transcripción es la siguiente: y es que necesitamos unos promotores como la casatata de TATAT eh, y la casatata de TATGACA, -a, que suelen ser de um, unos cuantos pares de bases que acaban dando unos procesos que ayudan a que se produzca la elongación y es que la enzima que se ha unido a ese DNA acabe produciendo una replicación de esa parte de la cadena que será el RNA mensajero. El RNA mensajero puede llevarse a cabo en un proceso de terminación en las bacterias para poder dar esos procesos de transcripción finales con un mecanismo independiente de error en el que el DNA tiene unas secuencias específicas en el que, esa secuencia que yo acabo de replicar y que será el RNA mensajero es una secuencia invertida y se une en bucle a otra. O el mecanismo dependiente de una proteína que se llama RO, que es una enzima que lo que hace es cortar esa cadena de RNA mensajero y como ya lo reconoce, lo que hace es literalmente transportarlo después mediante proteína. No obstante, es muy importante que dentro de la microbiología se han desarrollado procesos de antibióticos como la antinomicina de tipo D que bloquea el RNA primero está precisamente para que no se lleve a cabo este proceso de transcripción o la rifampicina que también se une a la subunidad beta e impide también la síntesis del RNA en muchas bacterias la regulación de la expresión génica a nivel de la transcripción por tanto es muy importante porque puede llegar a controlar eh, que sean eh, proteínas y por tanto bacterias controladas para que estén reprimidas o al contrario, si queremos que activen y generen muchas proteínas porque las estamos usando para producir, por ejemplo, eh, proteínas que vamos a consumir el ser humano o cualquier cosa. Y esto es bastante importante y muy utilizado, como decía. Y de hecho, pues nuevamente os digo, si queréis saber en qué se puede usar y tal, pues me lo dejáis abajo escrito en los comentarios. Me dais un like, me les suscribís y estas cosas y yo mmm, os cuento todas estas movidas complicadas. También tenemos otro punto importante y al que vamos a pasar y es que dentro del material genético también vamos a encontrar muchas mutaciones en este tipo de organismos, sobre todo de tipo eh, procariota, porque que sean individuos únicos o individuos unicelulares no les hace por ello menos complicados. De hecho, el genotipo que tienen es la totalidad de la información genética que posee en ese organismo y en ese ADN. Pero es que los fenotipos que tienen son también sumamente asombrosos y por supuesto las mutaciones que sufren al igual que todas las células de este mundo son por mutación por sustitución es decir que se sustituye una base por otra mutación por eliminación que alguna base se elimine mutación por inversión y es que alguna base puede cambiar eh, de lugar si digamos eh, yo estuviera viendo una cadena de ADN y viéramos que arriba hay una timina y arriba hay y abajo hay una adenina que van emparejadas, podría ocurrir que la adenina cambiara hacia arriba y la adenina hacia abajo. Esto, aunque a nosotros nos parezca una tontería, en el fondo, en nuestro sistema genético, produce un cambio de lectura de proteína y de todos los procesos que puedan surgir de ese extracto de ADN y de ese par de bases. La mutación también por transposición solo pueden hacerlo entidades genéticas o de DNA que no puedan replicarse a sí mismas. Deben replicarse dentro de un organismo, como sería el caso, por ejemplo, de un cromosoma a un plásmido y viceversa. Es decir, normalmente cuando se producen este tipo de cuestiones se dan solamente en el caso de los organismos procariotas o microorganismos. ¿Por qué? Porque lo que se hace es básicamente que hay una secuencia de plásmido, es decir, un DNA normalmente de doble cadena que está por ahí suelto en un circulito, formando como una especie de esfera o de circulito en el citoplasma. Este tipo de trasposón o este tipo de, de material genético ahí que está, digamos, libre y no está con el resto del ADN, permite que haya una serie de información que, no estando en el material genético de todas las células, se puede permitir el lujo de viajar de células a células y replicarse. Es decir, que una célula puede tener información en ese tipo de, de plásmido y transferirla a cualquier otra bacteria permitiendo que ella sea capaz de mutar y de mejorar y adaptarse al medio. Mientras que, pues entre nosotros eso necesitamos de la reproducción. Así que... Esto es lo que viene a dar esta secuenciación por transposición. O bien transposones que llevan desde 3.000 a 20.000 pares de bases con esa capacidad de transportarse de un lado a otro, o las secuencias de inserción que también existen. Hay pequeños fragmentos de entre 15 a 50 pares de bases. Perdón. Las secuencias de inserción tienen hasta más de 1.000 pares de bases pequeñas que van en secuencias repetidas y que se pueden transferir también entre bacterias, codificado por un conjunto de, de proteínas y acaban dando efectivamente que haya también esa evolución, esas adaptaciones, esa eh, modificación del material genético sin tener realmente reproducción sexual como tenemos que hacer otro tipo de organismos, como por ejemplo es el caso de los mamíferos. La mutación por duplicación es una replicación del DNA que también se provoca se puede producir y colocar adyacentemente. Así que con todo este tipo de mutaciones, las bacterias son organismos que tienen un material genético sumamente variable, modificable, adaptado y por eso llevan millones y millones y millones de años existiendo. Y normalmente, como he dicho, aparte de presentar el material genético como tal, también presentarían ese plásmido o esas... Conformaciones normalmente genéticas que pueden estar fuera de lo que conoceríamos nosotros como el núcleo celular. Y hasta aquí por hoy muy curiosos. En el siguiente vídeo contaremos más cositas sobre la microbiología. Un beso, seguir curioseando y hasta pronto. Darle un like, suscribiros y demás. ¡Chao!